pregona como tú solo sabes hacerlo, poniendo tu alma y tu corazón en cada palabra, en cada verso. Recréate en su imagen y erízanos el vello, ensalzando a la divina pastora de las marismas, a la flor más bella, a María Santísima del Rocío. Vamos, pregonero, que la Virgen del Rocío te dé fuerzas y aquí, en este marco incomparable y bajo la mirada de la Virgen de Regla, tuya es la palabra. Reverendo Padre y Rector del Santuario, Ilustrísimo Señor Alcalde de la Ciudad y demás autoridades civiles, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de esta querida Hermandad del Rocío de Chipiona, Hermanos Mayores y representantes de las distintas hermandades y cofradías de la localidad, Hermanos Rocieros, amigos todos, buenas noches. Con el permiso de todos los presentes, quiero dedicar mi humilde pregón a la Santísima Virgen y especialmente a todas aquellas personas que allá por el año 1987 se reunieron para crear esta hermandad. Me gustaría nombrarlos a todos, pero sería interminable, reflejado en nuestro hermano mayor, Antonio. Os lo dedico a vosotros por vuestro cariño de hora tras horas incansable, por el cariño a este vuestro pueblo de Chipiona y, por supuesto, por el amor a su madre, la reina de las marismas, nuestra Virgen del Rocío. Antonio, disfruta de esa semilla que hoy en día es un gran árbol y está dando su fruto. Sigue así, dando pan al hambriento y agua al sediento. No cambies nunca. La Virgen del Rocío y la de Regla te lo premiarán. Así que sin más preámbulo, por ellos, por vosotros y por ti, va mi pregunta. Es de bien nacido ser agradecido. Gracias a vosotros, Hermandad de Chipiona, a esta Junta de Gobierno por pensar en mí para este maravilloso menester. Es un honor y una satisfacción el poder hablar una vez más de nuestra querida y amantísima Madre del Rocío. Gracias, como no, a mi amiga y presentadora María José. Gracias por tus palabras de cariño y aliento que me has dedicado para la presentación, que no son más que el fruto que hemos cosechado juntos al cabo de todos estos años. Gracias por ser mi presentadora. Sé que has tenido que dejar atrás muchos quehaceres para acompañarme hoy. Que la Virgen del Rocío te bendiga a ti y a todos los tuyos. Y María José, una vez más, gracias de todo corazón. Y a vosotros, familia, amigos y rocieros, gracias por estar aquí. Os pido disculpas por mi atrevimiento al pregonar. ¿Cuántas plumas de universidad y cuántos corazones chipioneros con experiencia antaño y solera hablarían mejor que el mío? Pero la Virgen ha querido que sea yo un especial quien os hable de vuestra romería. Espero y deseo que mis versos os lleguen al corazón tal y como han salido del mío. Y a ti, celestial princesa, madre del divino Verbo, suplícome des tu gracia porque sin ella no puedo mantener mi voz firme y decirle a estos buenos rocieros lo que horas, tardes y noches me ha dictado el corazón. Tú, mejor que nadie, sabes lo que siento al verte. Por eso te ruego que no me traicionen los nervios y pueda transmitir mi amor por ti a todos los que confiaron en mí. Reina, pastora y madre, te pido fuerzas para entonar mi pregón. Si ha sido tu voluntad, no quisiera defraudarte,
Madre mía, te pido con toda el alma que tú me ayudes en este día. Ni siquiera el aire fresco de la noche me hizo despertar de aquel maravilloso sueño que me envolvía. Soñé que me despertaba el aroma del romero y la belleza de las flores que me rodeaban, cuando un sonido muy extraño llegó hasta mí. Al levantar la vista, una mano, no sé de quién, me invitaba a seguirle. Ante mis ojos, un camino de blanca arena, como una alfombra mágica que se abría ante mis pies. Miré a un lado, a otro, y algo extraño veía. ¿Quién eres?, le pregunté. Sin contestarme, sin que de su boca saliese palabra alguna, con una sonrisa me señaló el horizonte. Entre aromas de flores que surgía de los pinares y las montañas de arena blanca, comencé a caminar. Enseguida me vi envuelto en una enorme polvareda, rodeado de gente que entre risas cantaban y rezaban alegremente. Todo me parecía extraño, pero aún más un gran carro de plata, como las carrozas antiguas de los reyes. Dentro, una virgen, entronizada en un precioso estandarte de color verde, con unos bordados en oro fino y decorado con unas flores silvestres que junto al color de las margaritas y las amapolas del campo se me antojaban como si fuesen un arco iris. El sol empezaba a ser testigo de todo, cubriendo la mañana en una gran nube dorada. Sin apenas tocar la tierra, me fui mezclando con toda la gente. Quise preguntar, ¿dónde estoy? ¿Qué hago yo aquí? El silencio fue la respuesta. Miré hacia abajo y me di cuenta que mis pasos están mezclados con los de cientos de personas. La huella del hombre junto a la del caballo y a los surcos de las carretas, formando esa alfombra mágica de arena blanca. Risas, cantos, lágrimas, los sentimientos a flor de piel y un susurro en los oídos que nos hace detener a todos. Y se enrojecieron los cielos. A eso de media mañana, el viento quedó soplando la gran quietud de las aguas y muchas palabras bellas hasta el cielo se elevaban porque eran las oraciones que el campesino rezaba. El campo quedó en silencio, la gente quietas estaban porque rezaban el ángelus a las 12 de la mañana. ¡Qué bonito está el campo! Con las amapolas, los pinos, los trigales y las aras. Y hasta suena un canto que hasta el cielo parece que le gustaba. La curiosidad por saber recorría todo mi cuerpo. Aquellos momentos me estaban sabiendo a gloria. A esa buena persona que me despertó y estaba a mi lado, le pregunté, ¿dónde estamos? Y me dijo con lágrimas en el rostro, en el coto, en el camino. Encogí los hombros y sin saber, sin hablar, él comprendió que yo no sabía nada. Me dijo que era el rocío y me explicó diciendo, son tantas cosas. Es la peregrinación hermosa de miles de romeros que buscan con qué emoción una ermita que es el cielo y allí está la Madre de Dios. Es la manifestación de fe de todo el pueblo andaluz. Y van buscando el camino para encontrar su luz, recorriendo los caminos. Y al llegar está ella, la Señora del Rocío. Y tan solo con mirarla se olvida el cansancio y la fatiga. Sientes ternura y cariño por el que llevas en los brazos el pastorcito divino. No hay ni existe explicación posible. El Rocío es la Virgen. Camino, romería, hermandad, nada sentido tendría. Y mucho menos la fiesta. Todo es en torno a María, todo se hace por ella, porque solo ella es la veneración profunda, porque solo ella es el momento de gozo, porque solo ella es la alegría sentida y porque solo ella es el sentimiento hermoso.
Todo lo que me contaba parecía que lo estaba viviendo en mi interior. Y en mi ignorancia le pregunté, ¿entonces somos nosotros los rocieros? Y se echó a reír diciéndome, ser rociero no es fácil, aunque muchos se lo llaman. Y el que de veras lo siente no presume de esa fama. ¿A cuánto nos encontramos presumir de rociero? Y se cuelgan una medalla para pregonarlo a los vientos, que si soy de una hermandad, que si siempre hago el camino, y en el camino se queda, pues cuando llega a la aldea no va a su ermita a verla. Hay quien dice que el rocío es cantar y bailar, ¿y por qué no? Si la Virgen fue quien a su hijo pidió que convirtiera el agua en vino en una celebración, el rocío es mucho más. Es fe, es devoción, es sacrificio, es oración, es plegaria, es compartir, es paz en el corazón. Cuando se mira a los ojos de la pastora divina, el odio se vuelve amor, la ira menos ira. Se aprende a perdonar a quien te ofendió y a ser agradecido con el que te ayudó. Y hasta un cante en los labios se convierte en oración. Y aunque muchos se llaman rocieros, a esos les falta la fe, cuando la fe es lo primero para rociero ser. Paso a paso, hablándome, me decía, llevamos más de un mes preparando la romería. Mi casa era todo alegría. Faltaba muy poco y los nervios empezaban a hacer acto de presencia. Todo era bullicio entre idas y venidas. Mi padre me recordaba todo cuanto tenía que traerme para la aldea. Y al fin, el día esperado, la misa de romero. Y este año, el martes, sobre las 9 de la mañana, y qué emoción cuando entro en la iglesia y miro al sin pecado reluciendo más que el sol. Y la margarita que va adornando la carreta me dice, ve despacito cuando voy delante de ella, por si ya nunca volveré a contemplarla tan cerca. Y pídele en la misa de romero, buen peregrino, que quiero con mis colores ir rezando todo el camino. Cuando me contaba esto, me dio la impresión que yo era su persona. Los sentimientos se apoderaban de mí. Sentí un no sé qué que no puedo explicar. Y poco a poco me fui metiendo más y más en él. Después de la misa recorremos las principales calles y avenidas de Chipiona, me contaba, hasta llegar al santuario de Regla, que allí la hermandad se despide de nuestra patrona. Y en las puertas del santuario todo Chipiona proclama que tú eres la dulce patrona y del pueblo soberana. Se llena el santuario y repican las campanas hasta las claras del día por ver de cerca tu cara. Vente conmigo al rocío, virgencita de Regla, reina de los corazones que reina siempre en las almas. Vente al rocío, patrona, te lo digo a boca llena. Vente al rocío y conmigo caminarás por las arenas. Vente conmigo hasta la aldea, con tu gente de Chipiona. Vente para bendecirnos y llenarnos de alegría cuando hagamos el camino en tu dulce compañía. ¿Qué quieres que te diga? Que no hay mejor corona que la que llevas, patrona, en tu cabeza divina. Vente al rocío y verás cómo brillan las miradas, cómo brillará el gentío, rezando con toda el alma a la Virgen del Rocío. Vente conmigo, señora, vente al sueño del pregonero, a empaparte de los olores del tomillo y el romero, y a disfrutar de los colores del azul de nuestro cielo, y a escuchar las oraciones de tus hijos rocieros. Vente ya por los carriles y verás que las mañanas se llenan de tamboriles y cantes por sevillana. Acércate a los pinares, vente conmigo al camino que nos lleva cada año el pastorcito divino. Señora, si quieres ver cómo te quiere este hijo, cómo lloro, cómo rezo, cómo canto, cómo río, cómo me empapo de aroma pasando calor y frío, vente conmigo a la ermita, vente conmigo al rocío. ¿Cuántas peticiones le hacía a su Virgen? ¡Qué alegría cuando se escucha hablar así, con la mano en el corazón! Desearía que todo el mundo se comportara durante todo el año como lo hacen en esta romería. Y este, tu pueblo tan cansado que se esfuerza por llegar
a la canaliega, a esos verdes pastos a los que solo tú puedes dar para que nuestra hambre se pueda saciar, para que nuestra salud pueda sobre la enfermedad, para que nuestro orgullo se convierta en humildad, para que todos aún formemos la verdadera hermandad. Y me decía entre una sevillana y otra, qué pena, el camino se está acabando, el cruce en la barcaza en bajo guía, el almuerzo en las planchas, las lindes, las noches en marismilla, la acampada en palacio, los ánsares, todo quedó atrás. Hermano, me dice, ya estamos casi en la aldea, donde está la Virgen. Iremos a verla y luego a descansar un rato, que aún queda mucho por delante. Lo que tú digas, exclamé, ¿qué le iba a decir si el rocío era desconocido para mí? Pero os aseguro que todo lo que me contaba iba viviéndolo de una forma extraña y especial. Sentí que yo estaba en Chipiona cuando le decía tantos piropos a su Virgen. Era como si ya hubiese hecho el camino a su lado. Y cuando entramos en la ermita, yo quería decirle a la Virgen que de tanto querer andar se me pararon los pies. De tanto querer amar, el corazón se me fue. De tanto pensar en ti, se me borró de la mente el trazo de tu perfil. Quiero que el tiempo se pare, que no avance la tarde. Todo era maravilloso. Tiempo, párate, que es tan grande el consuelo que mi alma siente, que duran mis anhelos eternamente. Cuando los ecos del cante, las palmas y algún que otro baile resuenan en los oídos, el corazón permanece en fraternidad y alegre de compartir la cena en alguna casa, porque allí todo es hermandad. Noche grata, sosegada y placentera al término de un gran día que se coronó con las primeras visitas a la madre, a la que llaman Blanca Paloma, que es la Virgen del Rocío. Después de tanta emoción, era imprescindible un ligero y merecido descanso. El jueves por la noche me enseñó toda la aldea y cada una de las casas de hermandad. El viernes me desperté muy tarde porque estaba rendido de los días anteriores. Y me despertó un sonido muy extraño. No sabía bien si era el tapicero o el eco de una tómbola, pero lo cierto es que me asomé a la ventana y toda la aldea estaba llena de megáfonos, nombrando a todos los pueblos que entraban con su hermandad, algunos desconocidos para mí. Me apresuré en buscarlo a él para preguntarle que qué estaba pasando. Lo busqué por toda la casa, sin encontrarlo me vestí rápidamente y salí a la calle. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver una veintena de carretas pasando entre mis ojos. Y los altavoces repetían una vez tras otra: ¡adelante los peregrinos de la hermandad de Castrense! ¡Hermandad de Castrense, bienvenido! ¡Adelante la hermandad de Chipiona! ¡Hermandad de Chipiona, bienvenido! Y allí lo encontré. Entre el gentío estaba, detrás de la carreta, las mujeres con el tronillo y la belleza que saben desplegar como banderas para ese momento. Los hombres con sus mejores alas rocieras. Y nos fuimos acercando poco a poco ante esa concha blanca que retumbla en los redobles de las alegres campanas, sostenida con mucho mimo por su elegante espadaña. La ermita está muy cerca, con mis manos casi puedo tocarla. Dios te salve, reina y madre, empezamos a cantarle. Estamos ante ti, señora, y todos emocionados. Estamos ante ti, pastora, y muy ilusionados. Estamos ante ti, reina, estamos ante ti, madre, y el pueblo enamorado. Ya terminaron las presentaciones y todas las hermandades acompañaban a la carreta del sin pecado con alegres cantos y muy orgulloso de caminar a su lado. Me encontraba a su vera de nuevo y le pregunté: ¿sueño o estoy despierto? ¡Ay, qué preguntas tiene! Me respondió. Y es que todo me parecía un sueño,
El camino, la llegada a ese lugar mágico, y todo el mundo me decía lo mismo. Aún te falta ver la madrugada del lunes, cuando salga la Virgen. Y hasta nervioso me ponía cuando me lo decían. Por delante de la ermita, el desfile ya ha pasado, con sus puertas abiertas para que todos vayan rezando, mientras repican las campanas y los cohetes sonando. Todas las hermandades una a una va pasando, con sus carretas de plata o con varales blancos, con el crujir de sus rezos unidos todo en el llanto. Tú eres la blanca paloma en esa bendita tierra, tú eres patrona del monte y la reina marismeña. Al día siguiente, sábado, estuvimos viendo todas las presentaciones de las hermandades más antiguas. El día pasó deprisa y llegó la noche. También muy deprisa pasó, sin darnos cuenta. Por la mañana nos despertamos casi al alba. Él ya estaba vestido y me dijo: «Vístete, que nos vamos a la misa en la Plaza del Real, la misa pontifical». La mañana se vistió hermosa, el azul del cielo lo engalanaba todo junto al sol que era radiante. Llegamos a esa plaza y si los días anteriores me sorprendió todo lo que veía y visitaba, aún más me sorprendió ver a todos los sin pecado que estaban allí. Eran más de 100 y miles de personas congregadas y me pregunté a mí mismo: ¿qué tendrá esta Virgen que llama a tantas y tantas criaturas? Mañana de Pentecostés, unión de devoción, alegrías y emociones para revivirlas después. Así transcurre la jornada, ambiente de fiesta plena, la alegría todo lo llena con gestos y palabras. La aldea no está llena, la aldea está rebosando, ya todos estamos esperando el rosario con las velas. Ponte cómodo. Algún vaquero, la camisa, las botas y antes de salir, come algo. La noche es larga, sale la Virgen. Es noche de estar con ella, no de cantar ni bailar. Se escuchaba el rosario por toda la aldea y después de acompañar al sin pecado, nos dirigimos a la ermita. Le pregunté la hora de salida. No hay hora de salida ni de recogida, me respondió. Me asombré un poco porque alguna hora tendría que tener. Le comenté también que si venía alguna banda a tocar. Y me dijo sonriendo: el sonido de la banda lo ponen las hermandades cuando se reza la salve. Esta es una procesión muy diferente, pero te gustará. Como pudimos y pidiendo muchos favores, conseguimos entrar en la ermita. Allí no se podía ni respirar. Por momentos estábamos más apretados, no cabía un alfiler. La sed era impresionante. Me dijo que para respirar mejor mirar hacia el techo. Por unos instantes creí que me ahogaba. Los pisotones eran cada vez más, uno detrás de otro, codazos, apretones y más gente. Ya no aguantaba más, me asfixiaba, los empujones eran cada vez mayores, me bebía las gotas de sudor y de pronto sonaron unas palmas. Palmas que en mi vida había escuchado, unas palmas emocionantes, unas palmas a compás, unas palmas en silencio, en cada palma una oración, en cada oración una salve, un viva y otro, una plegaria de amor, un sonido sentimental y de repente una luz en mí. Parecía como si despertara de muchos días durmiendo. La emoción que él me había hecho sentir y todo lo que me explicó por el camino se hacía latente. A él creí que estaba junto a mi lado, codo con codo, mirándolo quise transmitirle este despertar de mi sentimiento, pero ya no estaba allí. Lo busqué por toda la ermita y no lo encontré. Los almonteños saltaron las rejas, las lágrimas bañaron mi rostro, las piernas me temblaban, la Virgen ya estaba bajo la concha, en la calle, y miles de promesas cumplía. Al monte, cuéntame las historias de ese lunes, las vivencias de tu fe, cuéntame cómo saltar las rejas y esperarme para poderme meter, cuéntame por qué hombres y niños lloran cuando ven tu cara en el Real del Rocío el lunes por la mañana. Al monteño, cuéntame de tus
creencias, de tu forma de soñar, y que solo estén en tus bancos los que la saben llevar. La multitud grita y aplaude, el gran vito ha comenzado, la Virgen del Rocío por la aldea está paseando. Las estrellas de la noche se volvieron campanillas, sonando en todo el Rocío el lunes de amanecía. Cuando el alba no ha despertado y los luceros no se han ido, al monte está impaciente, quiere llevarla de nuevo. Ya visitó Huelva, Villa Manrique, Coria, La Palma, Triana, San Lucas, Huelva, Gine, Dos Hermanas, Jerez. Y nosotros caminamos con impaciencia, nuestras almas sueñan, vamos camino de la calle al monte para ahogar las penas, para encontrar el consuelo, para revivir savia nueva de la reina almonteña, de una madre que es eterna, de la Virgen del Rocío que fluye por nuestras venas. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos, señora, para poderte contemplar. Aquí todos una piña para poderte rezar, para poder dar las gracias por este rocío que ya se va, para decirte guapa, guapa, y es que yo no me puedo callar. La Virgen ya se acerca, lentamente se va y viene, lentamente se aleja hasta tenerla de frente. El sin pecado se agita, hay llanto al ver a la madre, los corazones palpitan cuando se reza la salve. Miré al gentío alrededor del sin pecado, de nuevo lo busqué y no lo encontré. La Virgen venía y quería estar a su lado, como en todas las romerías. Ese amigo que me tendió la mano y me enseñó a vivir el rocío muy especialmente. Pero al mirar los ojos de la Virgen, vi el reflejo de mi imagen sola, y entonces comprendí que ese amigo que me acompañó durante todo este tiempo solo eran mis sentimientos. Sentimientos que en mi sueño me hicieron revivir lo que durante tantos años he sentido en cada una de las romerías. Ha sido un sueño hecho realidad, una realidad que por unos instantes se convirtió en sueño, y me despertaron cuando la Virgen salía en la ermita. Gracias te doy, Virgen mía, porque me has llenado de fe y hasta tu ermita me has traído para embriagarme con tu rocío al llegar Pentecostés. Al mirar tu cara y la del pastorcito divino, cuántas cosas quiero pedirte. Este año, antes de rezar la salve, antes de subir al cura, antes de gritar los vivas, quiero pedirte, pastora, que quiero seguir la huella, que quiero seguir el sendero, que quiero seguir los pasos de los buenos rocieros. Quiero vivir el rocío con la hermandad completo. Quiero que tenga sentido todo cuanto yo anhelo. Quiero vivir el rocío con el alma en el recuerdo de aquellos buenos rocieros que lo viven desde el cielo. Quiero tenerte cerca, sentirte junto al romero. Quiero vivir tu romería y volver a verte en sueño. Madre mía, que quiero seguir la huella, que quiero seguir el sendero, que quiero seguir los pasos de los buenos rocieros. Al compás de palma te traen, los corazones laten más rápido. Dos Chipiona está esperando este momento especial, el cura subido en los hombros, un viva y otro, y al fin te alejas. Hoy quisiera, Virgen pura, que al pregonarte mi voz deje en el aire un mensaje sencillamente de amor. Amor por siempre, madre, y es mi mayor ilusión volver contigo a encontrarme, y al final de mi pregón escucha, señora, mi salve que te lleva mi corazón. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva, viva esa blanca paloma! ¡Viva, viva la reina de las marismas! ¡Viva, viva el pastorcito divino! ¡Viva, viva la patrona del monte! ¡Viva, viva la hermandad de Chipiona! ¡Viva, viva la Virgen de Regla! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva!